¿Cómo la piensan el diputado del Movimiento al Socialismo, del ala evista, o Alberto Arispe? Dijo hoy que la bancada evista se reunió con el presidente Evo Morales y el resultado se habría llegado a decidir que sus jefes de bancada serían Alina Canavidi, sería jefe de bancada del MAS, del ala evista en la Cámara de Diputados, mientras que Hilarión Mamani, el senador, sería jefe de bancada en senadores, en la línea evista. Para la presidencia, dice Alberto Arispe, se resolvió postular a Freddy Mamani para diputados y ratificar a Andrónico Rodríguez como presidente del Senado. Arispe dijo también que después del Congreso, muchos, dijo, de la bancada del MAS están volviendo al ala radical, por lo que están seguros que un 95% seguros que van a ganar con la presidencia en diputados. Y hoy, después de la conclusión de nuestro Congreso, hemos sido convocados por la nueva directiva nacional, precisamente porque la Asamblea Legislativa está terminando el tercer año de gestión. Esta jornada hemos elegido a nuestros jefes de bancada, tanto del diputados y del Senado, pero asimismo también hemos elegido nuestro candidato para la presidencia de diputados y asimismo para el Senado. Eso es el tema central de esta reunión. Bueno, en diputados, para la jefatura de bancada se ha elegido a nuestra compañera Alina Canavidi como jefa de bancada titular, y en lo alterno está yendo nuestra compañera Darlene Velasco, dos compañeras que van a conducir a la bancada de diputados esta gestión. Y en el caso de nuestros hermanos senadores, nuestro hermano ha sido reemplazado por nuestro senador Hilarión Mamani, y para la presidencia, por voto secreto en el caso de diputados, hemos elegido a nuestro compañero Freddy Mamani a que pueda postular en el momento cuando llegue. Y en el caso del Senado, por unanimidad, nuestros hermanos senadores han ratificado al presidente actual, Andrónico Rodríguez, para que pueda continuar una gestión más en la Cámara de Senadores. Y después del Congreso hay mucha gente que se está dando la vuelta, diríamos, o está volviendo al lugar de donde nunca debieron salir, con un paso al costado. Nosotros estamos casi el 95% seguros de que vamos a tener la presidencia en la Cámara de Diputados, y por supuesto con el trabajo que han hecho nuestros hermanos en el Senado, de la misma manera se va a ratificar. Bueno, sobre este tema, la diputada también del MAS, Daisy Choque, dijo que por lo que han visto, por lo que se ve, dijo, los evistas eligen candidatos al estilo de autoproclamación. Las directivas deben elegirse hasta el 3 de noviembre, pero hay un procedimiento para hacerlo, dijo. Primero que nos agarraron de sorpresa, ¿no? Porque la jefatura de bancada nacional como tal, cada año al terminar la gestión legislativa, suele sacar instructivos, dándonos tiempos para definir y determinar tanto bancada departamental como nuestro candidato a bancada nacional, y asimismo también el candidato a la presidencia, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores. Sin embargo, entendemos hoy que el señor Evo Morales ha venido a La Paz y se ha reunido con ese grupo que normalmente es oposición dentro de la Cámara, y han definido algunas candidaturas o precandidaturas, ¿no?, al mismo estilo de las autoproclamaciones. Y bueno, nos hemos tomado la sorpresa, y sin embargo, nosotros como bancada del MAS todavía no hemos definido, ¿no? Estamos en reuniones de bancada nacional, y bueno, esta semana posiblemente ya estemos convocando como bancadas para la elección de nuestras bancadas departamentales, porque primero hay que elegir bancadas departamentales. Estas bancadas departamentales trabajarán para lograr una bancada nacional, además de tener un candidato presidente. Ellos hablan
de dedazos, hablan de que supuestamente el presidente se inmiscuye, pero ¿qué significa que el presidente de la dirección venga y defina y determine y mande, ¿no? Y bueno, su decisión de ellos, nosotros no entramos en ello. La nueva gestión parlamentaria tiene que iniciar prácticamente 5 días antes del informe presidencial, que va a ser el día 8 de noviembre. Hasta entonces tenemos nosotros la tarea de trabajar en los consensos, ¿no?, para poder lograr la presidencia. Sobre este tema, el jefe de bancada de El MAS, de la línea arcista, Andrés Flores, dijo que los diputados arcistas son mayoría. Los evistas son un pequeño grupo, dijo. Nosotros somos mayoría, ellos son una pequeña bancada, pero recalcó que, entre otras cosas, dijo, aquí nadie se tiene que empernar, asegurar, yo no me voy a podrir ni eternizar en este cargo, dijo, hay que dar paso a otros compañeros, dijo Andrés Flores. Somos 96 titulares y suplentes, ¿no? Bueno, acá no hay renovadores, somos del instrumento político, ¿no? Los que dicen que somos arcistas, revistas, y eso no va para nosotros. A lo contrario, nosotros estamos con un gobierno que al gobierno prácticamente el pueblo boliviano ha decidido con su voto. Entonces, en ese sentido, en esa línea, nosotros somos más de 96 diputados, titulares y suplentes. Como le digo, vamos a garantizar las elecciones, ¿no? Ellos habrán su pequeña bancada, pero eso no, para mí no va a tener ningún sentido. Por lo tanto, nosotros firmemente vamos a tener nuestro presidente de la Cámara de Diputados y nuestro jefe de banca. Bueno, nosotros no hemos venido a aferrarnos cargos, más a lo contrario, siempre hemos dicho que hay que compartir el cargo. No podemos eternizarnos en cargo, ¿no? Y eso hay que rotar las jefes de bancada nacional, ¿no? Hoy está en La Paz, próximo puede ser en cualquier departamento de los 9 departamentos. Bueno, no he venido a aferrarme, siempre he dicho vamos a compartir la bancada nacional. Todos tenemos el mismo capacidad de parar, conducir, sea presidente, sea jefe de bancada, por lo tanto, yo voy a convocar y, bueno, asumirá, será una jefa de bancada, un jefe de bancada. No está definido, eso lo definen cada jefe de bancada, cada departamento. De ninguna manera, no he venido a podrirme en el cargo, siempre hay que dar paso a nueva persona para que pueda conducir. Pero ¿qué dice la oposición política? El caso de Comunidad Ciudadana, que justo unas semanas antes de la elección, para las nuevas directivas camarales, aparece disminuida por una expulsión de 8 de sus integrantes, 8 de su bancada. La diputada Samantha Nogales dijo que junto a toda la bancada de Comunidad Ciudadana respaldan al jefe de la bancada, Enrique Urquidi, con la expulsión de los 8 diputados que votaron a favor de normas del MAS. La diputada dijo, no somos útiles al evismo o al narcismo, a tiempo de señalar y recordar que los curules, según la ley, pertenecen al partido, a la fuerza política y no a las personas. Por lo tanto, dice que están para realizar todos los trámites que correspondan para recuperar los curules. Los expulsados no piensan irse así nomás. Redactado esta nota, todos nuestros nombres están acá, son 30 firmas de diputados de Comunidad Ciudadana, donde respaldamos plenamente a Enrique Urquidi por la decisión tomada en relación a la expulsión y al retiro de estos 8 diputados por haber cometido faltas y fallas a los reglamentos internos de Comunidad Ciudadana. Son 8 diputados expulsados de nuestras filas de diputados porque han cometido fallas gravísimas que no vamos a tolerar. En ese sentido, nosotros estamos firmes, respaldamos, 30 diputados de Comunidad Ciudadana respaldan a la jefatura de bancada de la Cámara de Diputados, y algo fundamental también es que nosotros queremos alertar a los medios de comunicación de que, al parecer, estos 8 diputados están presentando una
plancha paralela para la comisión de ética, para la conformación de ética, lo cual no vamos a permitir. Los 30 diputados jamás van a ser útiles al movimiento al socialismo, ni evistas ni arcistas, porque son exactamente lo mismo. Está seguramente viendo el tema de proceder a la denuncia al tribunal. Y nosotros consideramos que tiene que ser una decisión muy responsable porque no pueden, los curules pertenecen a la fuerza política, no a las personas. Pero aparece uno de los expulsados y que supuestamente tendría que irse a su casa, si es como dice la diputada Nogales, que según la normativa, el curul pertenece al partido, no a las personas. Si este mandato de la ley prevalece, los 8 expulsados tendrían que irse para la casa, ¿no? Fíjese usted, desapareció el diputado Daniel Prieto, uno de los expulsados, y ha levantado el dedo acusador para señalar a Carlos Mesa, el jefe de Comunidad Ciudadana, y ha dicho que es el dedazo de Carlos Mesa quien elige al jefe de bancada. Una arbitrariedad unilateral del señor Enrique Urquidi por un interés político. Deshacerse de sus principales competidores para las elecciones del martes 17 de octubre. Señor Enrique Urquidi, nosotros no pensábamos postularnos en estas elecciones fraudulentas donde el dedazo define quién es el que asume la jefatura de bancada. Nosotros no pensábamos postular, pero lamentablemente hoy somos víctimas de esta arremetida. Ha salido un reglamento, una convocatoria para las elecciones del martes 17 de octubre. Hablo del dedazo en base a uno de estos artículos que dice claramente: se votarán de los dos más votados, el presidente de la alianza elegirá. Es decir, yo postulo, yo gano las elecciones democráticas para la jefatura de bancada nacional de diputados y el presidente puede elegir el segundo. Pero es más, hay un artículo que también le permite a él el derecho de ratificar al jefe de bancada saliente. Es decir, el señor Enrique Urquidi puede ser que saque 20 votos, hay alguien que saque 40 votos, el señor Carlos Mesa lo puede ratificar. El señor Urquidi puede sacar 2 votos y el señor Carlos Mesa lo puede ratificar. Esta es una estrategia que ha nacido cuando el ex jefe de bancada, o mejor dicho, el verdadero jefe de bancada, el doctor Carlos Alarcón, no querían que salga de la jefatura de bancada. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, buenas o malas, el dólar norteamericano en Argentina se dispara. ¿Y qué disparón? Ha superado la barrera simbólica de los 1.000 pesos argentinos por cada dólar norteamericano. Analistas y observadores creen que a este paso Argentina podría irse estrepitosamente. Cuando regresemos.